les van? Hola Tectroides, espero se encuentren muy bien, aquí de TechRC y en el video de hoy les voy a estar mostrando 5 juegos casuales que espero sean de su agrado, así que vamos con el video. El primero de ellos se llama Call of Mini Brawlers y es un juego donde es muy sencillo de jugar, donde únicamente vamos pasando por un camino y tenemos que ir matando pues zombies. Ahí estamos, aquí tenemos algunos puntos, la arena. Entonces vamos a empezar para que ustedes vean cómo se juega. Muy rápido, tenemos algunos botones por aquí. Tenemos una pistola y tenemos un bat donde podemos ir matando, como pueden ver. El punto es que no se te acaben las balas y pues matar a todos estos. Aunque parezca un juego bastante idiota, créanme que después de jugarlo por un tiempo te desespera y te da ganas de jugarlo más. Entonces así vas avanzando, superando tus récords y demás. Incluso puedes encontrar comida o nuevas armas, pero el punto es que no te quedes sin balas, porque una vez que te quedes sin balas, los zombies te meten los dedos hasta el estómago, literalmente. Y bueno, pues este ha sido el primer juego. Si pasamos al segundo juego, se llama Freeze Escape, algo así. Y es un juego muy raro, pero bueno, le vamos a dar en jugar. El punto consiste en que hay que sacar pues esa cochinada, una pequeña historia nos da ahí. El punto es sacar a esa bola, hacer que llegue acá. O sea, pues suena fácil, pero no está tan fácil. Tenemos que ir girando la, pues la celda, podríamos decirlo. Y el punto es llevarla a esa parte. Hasta ahí todo fácil. Pero hay unos niveles donde está más difícil. No tienes vidas, no hay tiempo. El punto es ir superando tus récords. Entonces, por ejemplo, ahí. Y por abajo tienes un botón que es Freeze, con el cual congelas el tiempo. Por ejemplo, ahí lo congelo, giro y listo. Como pueden ver, eso es en lo que consiste todo el juego. El punto es ir mejorando tus tiempos y pues no morir. Puedes utilizar Freeze las veces que quieras, pero hay unos niveles donde no puedes utilizarla una sola vez. Y listo, como pueden ver, es un juego bastante entretenido. Con el tiempo los niveles se van poniendo más difíciles. De ahí tenemos un juego que ha llegado a la Play Store y ha llegado con muy buena aceptación, ya estaba en iOS. La verdad es un juego que a mí me gusta mucho y se llama Leo's Fortune. Creo que ustedes ya lo conocen, tiene una historia. Un rico que le roban su dinero y va siguiendo al ladrón, etc. Es un juego tipo plataforma, está muy entretenido, le vamos a ver que no. Simplemente les voy a mostrar un poquito de cómo es. Este sí es de paga, los otros dos son gratis. Les da la historia ahí. Pero es un juego que sí vale lo que cuesta, no cuesta mucho. Así que bueno, nosotros nos vamos desplazando. Saltamos. Podemos también bajar. Como pueden ver, incluso tenemos algunas opciones aquí para, perdón, configurar los controles y demás, ¿no? O sea, si no les gusta ese tipo de controles, pueden poner los otros. Pueden cambiar los controles por botones. Y ya, como pueden ver ahí ya. Aunque igual modo puedes seguir haciendo lo mismo de deslizar y hacer hacia arriba para saltar y todo, ¿no? Y bueno, el punto es ir superando los distintos niveles que tiene el juego. Es un juego gráficamente muy, muy bonito. Y bueno, ya hasta ahí lo vamos a dejar. El punto es que el juego está muy entretenido, los gráficos son verdaderamente buenos y los invito a todos a descargarlo o si está en su disposición, comprarlo, porque créanme que lo vale. Yo he llegado hasta el nivel 5. Y pues ya no paso de ahí, pero como lo borré, pues ahorita lo volví a descargar y estoy en el nivel 5. Seguimos con un juego que se llama World Monster. ¿Cómo se juega? Pues ahí nos va diciendo cómo se juega, lo pueden leer si quieren. Y bueno, por ejemplo, nos dice que va a ser frutas específicamente, así que hay que deslizar para buscar frutas. Por ejemplo, sandía. Deslizo el dedo y listo, ya lo encontramos, ¿no? Por ahí, mora, listo. Kiwi, lima,
Una chingada, es Lima. ¿Qué pedo? Bueno, tenemos que probar una ayuda a huevo, por eso no me deja. Eso es lo que estaba haciendo, pinche juego pendejo, estúpido. Pero bueno, entonces como ven, vamos a reiniciarlo porque salí muy bajo. El punto es, dependiendo de la categoría que nos diga, buscar palabras que vayan con eso. Sandía. Ah, caray, mora. Kiwi. Lima. E higo. Y así van pasando nuevos niveles. Hay categorías distintas, hay de comida, hay de fruta, hay de varias cosas que ustedes pueden ir probando mientras van jugando. Entonces es un juego bastante entretenido que los invito a probarlo. Pueden buscar jugadores o pueden jugar aleatoriamente. Pueden conectarse con Facebook y poder jugar con sus amigos también. Bueno, llegamos al último juego que se llama Overkill Mafia. Es un juego de disparos. Tiene ahí una pequeña historia. Nos va dando algunas indicaciones primero que tenemos que seguir. Y listo, ahora sí ya podemos empezar. Y listo, ¿cómo funciona? Nos vamos desplazando, como pueden ver ahí. Y nos van apareciendo algunas personas a las que tenemos pues que matar. Tenemos que recargar, tenemos un botón también para recargar. Y cuando se nos acaba tenemos que esperar 5 segundos a que recargue. Entonces así nos vamos desplazando por varios niveles. Y varias personas van saliendo y nos van disparando. Y el punto pues es obviamente no morir, matar a esta bola de pendejos. Para el imbécil. A ti también, idiota. Y bueno, ese es el punto de este juego. Así van avanzando en varios niveles y los escenarios van cambiando. Y el punto pues simplemente es matarlos. No hay nada más, no es mucha ciencia. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por este top 5 de juegos casuales. Sé que no son los juegos con los mejores gráficos ni nada por el estilo, pero yo no soy una persona que juegue mucho. Pero esos juegos son los que puedes estar utilizando un buen tiempo cuando estás aburrido. Son juegos casuales que la mayoría de dispositivos puede correr sin ningún problema. Entonces yo espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Pásensela muy, muy bonito. Chao.